siguen llegando para los privados que en Colombia pretenden comprar vacunas. Otra farmacéutica le dijo no a la venta por el momento. Sin embargo, los diálogos con el gobierno continúan y esperan que se flexibilicen también algunos lineamientos. En la carrera por adquirir vacunas contra el COVID-19, el sector privado ha visto los primeros obstáculos. Las comunicaciones de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, que aún no están prestas a vender los biológicos para los empresarios. Actualmente no hay suministro, venta o distribución de vacunas para el sector privado. Si alguien ofrece vacunas privadas, es probable que se trate de falsificaciones, por lo que este ofrecimiento debe ser rechazado y reportado a las autoridades sanitarias locales. Otro de los retos es que dentro del decreto emitido por el Ministerio de Salud quedó establecido que solo podrán adquirir vacunas aprobadas por el INVIMA. Y también de la vacuna rusa de Sputnik a través de distribuidores que están interesados en venderle al sector privado colombiano. Por eso es muy importante que el INVIMA habilite rápidamente como vacuna de emergencia a la vacuna rusa que está validada no solamente por la Organización Mundial de la Salud, sino por muchos otros países. Además, les preocupa que las farmacéuticas queden libres de responsabilidad en casos de efectos adversos. Donde es imposible que una micro, pequeña, mediana, gran empresa pueda asumir los riesgos de efectos adversos derivados de la vacuna. Entre tanto, el presidente Iván Duque confirmó que la próxima semana van a llegar cerca de 2.500.000 vacunas. Nosotros tendremos 1.000.000 de vacunas de Sinovac, llegando el 27, otro 1.000.000 el 1 de mayo. Tenemos la próxima semana 549.000 de Pfizer y este fin de semana llegan 912.000 de AstraZeneca. Y el ministro de Salud aseguró que el 95% del personal de salud ya recibió la primera dosis contra el COVID-19. En el caso de los mayores de 80 años han sido vacunados un 85%, en el caso de los mayores de 70 años un 45% y los mayores de 65 años un 11%.